Víctor, bienvenido al Cerveciadero Nómada. Contanos cuál es tu cerveza. Bueno, gracias, Sergio. Mi cerveza tiene una marca que se llama Gondwana, ¿cierto? Se refiere a la segunda formación de la Tierra, en donde África y América están juntas. Y a partir de ese concepto comencé a construir la conceptualización de todas las cervezas que desarrollo. Igual, pues yo soy antropólogo, soy nacido en el Chocó, criado acá en Medellín, soy antropólogo, hago parte del grupo de investigaciones de comidas y culturas de la Universidad de Antioquia, y por ese encarrete de la comida fue que fui llegando al tema de la cerveza. Y los materiales que vos utilizas, la materia prima, porque yo veo que vos tenés una cerveza que son con, o sea, es el concepto que el Cerveciadero Nómada siempre ha buscado, cervezas salidas de la norma, que no sean tan cuadriculadas, que no sean como unas copias de otras. Sí, bueno, como te dije, desde esa exploración de la antropología, entonces me dediqué a construir las cervezas con una categoría que se maneja en el grupo de investigaciones, compiense, ¿cierto? Unas cervezas que me digan del por qué y para qué y eso en qué se relaciona con el contexto histórico y cultural de las comunidades. Entonces, desde eso construí unas cervezas con un concepto étnico, por eso tú dices que salen de la norma. Sí, porque busca más experimentar y desarrollar una cultura cervecera, pero en torno a cosas muy propias y muy particulares de las comunidades. Que cuando yo me tomo esa cerveza me estoy hablando de esa gente, de dónde hace, qué es lo que hace, qué es lo que produce, cómo lo hace, cómo se relaciona con esa fruta, con esa visión que tiene las cervezas. ¿Cuáles son tus estilos de cerveza que tienes en este momento? Bueno, yo tengo las cervezas de esa conceptualización, entonces comencé a construir las cervezas con Borojó y con Chontaduro, que era para mostrar la presencia de la gente afro en el Pacífico colombiano, ¿cierto? Como esa relación con esa fruta. Luego construí una cerveza tipo porter con una adición de jugo de caña, en homenaje a los africanos que trajeron acá a América, trabajan en las plantaciones, y traigo el jugo de caña de un trapiche comunitario, que es el único consejo comunitario que hay en el área metropolitana de Medellín. Luego de eso construí una cerveza con aromáticas, resaltando el saber de las comunidades en general. Y pues a todos nos ha tocado que pequeñito la mamá nos que papa en la cabeza, que tome esa hierbita para que se mejore, ¿cierto? Entonces ese saber lo quise incorporar en la cerveza desde esas aromáticas, una con hierbabuena, menta y sidrón. Esa fue. Y posterior ya de últimos he construido una cerveza que ya es casi final como la quiero sacar y es una exploración del mundo indígena. Como el mundo indígena es tan diverso, tan grande, entonces escogí varios elementos que cruzan desde el norte hasta el sur, que son el maíz, el cacao y el ají, que son propios de la alimentación de ellos. Entonces con eso comencé a elaborar una cerveza para resaltar esa presencia de ellos como originarios en las Américas. Oiga, Víctor, estoy viendo acá una que me está llamando mucho la atención y es esta, una cerveza de Borojó. ¿Eso de dónde nace o cómo nace? Bueno, como te decía ahorita, la idea era representar la presencia de la gente afro en el Pacífico colombiano, pero también es que la gente sienta el olor a la selva, al monte, a esa frescura, a esa frutalidad, que son frutas del trópico, son propias de allá. Tiene propiedades afrodisíacas. Hombre, él tiene el borojó concentrado. Víctor, ¿dónde encontramos tus cervezas? Bueno, la pueden encontrar en la terraza, en la Beer House, aquí en la Comuna 13. ¿Dónde queda Beer House? Lo más cerquita que tenemos, lo más representativo también, las escaleras eléctricas de la Comuna 13. No se pierdan este parche. Contanos, Víctor, ¿qué se está tomando Sergio, el del Cerveciadero Nómada? Bueno, se está tomando una cerveza experimental con una adición de anís. La idea es sentir los aromas del anís, que quede bien aromatizada la cerveza. ¿Qué tal, Sergio? Chicos, nuevamente una cerveza que pasa la prueba de los tres sorbitos. Se le siente el anís, es muy refrescante. Para nada amarga, deliciosa. Recomendada. Súper recomendada. Ya saben dónde la encuentran. Cerca de las escaleras de
la Comuna 13. Ah, una cosa que no les dijimos. El Chispá, 42 mil pesos. No cobramos domicilio. Pídanla.